Buenos días, soy Luis Rubio, director de Autoescuela Rubio, y bueno, les invito a pasar para que puedan ver nuestras instalaciones. Aquí en Autoescuela Rubio, pues esta es una de las aulas de formación donde pues impartimos cursos, tanto de obtención de cualquier permiso de conducir, como de otro tipo de cursos que está autorizada Autoescuela Rubio, que estamos implantados pues en la zona del sureste de la isla, toda la zona de Agüimes, vecindario y demás. Entonces, Autoescuela Rubio es una empresa relativamente joven, llevamos 7 años, pero aparte de dar formación de todos los permisos de conducir, tenemos Academia de Seguridad, que damos cursos de vigilante de seguridad, escolta privado, damos formación también, que es ahora bastante más novedoso, todo el tema del CAP, por ejemplo, que sería el certificado de aptitud profesional. Todos los conductores de camión y de guaguas van a tener que realizar obligatoriamente un curso que se llama CAP, ya va siendo bastante conocido por todos los conductores, y nosotros pues somos un centro autorizado por el Cabildo de Gran Canaria por transportes para poder impartir todo este tipo de formación. Aquí ahora nos encontramos en otra de las aulas de formación que tenemos en Autoescuela Rubio. Dentro del local tenemos varias aulas, lógicamente, porque simultáneamente pues podemos estar impartiendo, como comentábamos, tanto cursos de obtención de cualquier permiso de conducir, como cursos de para los conductores de camión y guaguas, el curso del CAP, cursos de mercancías peligrosas también. Entonces, simultáneamente pues podemos estar dando varios cursos a la vez, al disponer de varias aulas. Lógicamente pues disponemos de una plantilla pues bastante preparada y demás. En este momento pues estamos 9 personas trabajando aquí en la empresa. Sí, los horarios de clases tenemos un abanico bastante amplio. Tenemos teórica tanto por la mañana como por la tarde. Por la tarde tenemos 2 horarios distintos de teórica. Todo ello de lunes a viernes. Aparte también impartimos cursos intensivos que pues bastante en auge o de moda para la gente joven, en un momento dado el teórico que no se les alargue mucho, ¿no? Entonces estamos dando cursos intensivos que en tan solo 4 días se imparte todo el teórico, por ejemplo, para formar a un alumno en el teórico permiso B, el permiso de conducir de coche. Lógicamente cada día serían 5 horas de clase, ¿no? Pero en tan solo 4 días les podemos impartir toda la formación. Y como verán, disponemos en Autoescuela Rubio un amplio número de ordenadores para que los alumnos pues puedan estar a la última tecnología para poder hacer, tal y como se implantará en breve en tráfico, poder realizar los test por ordenador. Lógicamente están conectados todos a internet y demás, y es mucho más ventajoso para la hora de poder prepararse los alumnos a la hora de obtener un aprobado a la primera. En Autoescuela Rubio, tal y como estábamos comentando, nos gusta estar pues a la última tecnología, lógicamente, para que el alumno pues le sea lo más fácil posible el aprobar el permiso. Uno de ellos es los simuladores de conducción, que los alumnos pues pueden estar totalmente gratuito. Dar prácticas aquí, las primeras clases, para saber manejar pues los pedales, cambio, volante, y eso lógicamente se lo ahorran en un número de prácticas que tendría que abonar realizando con el coche. Lo va a poder realizar aquí totalmente gratuito. No habrá nadie que te quiera como yo, cuando te pido que te lo... En Autoescuela Rubio pues llevamos una trayectoria de 7 años. Estamos implantados, como comentamos, en Arinaga, en la playa de Arinaga, en la calle Álvaro de Bazán número 21. También en vecindario, en la calle Canalejas número 40. Tenemos un amplio abanico de cursos, tanto cualquier permiso de conducir. Un tema muy importante, por ejemplo, es de que podemos impartir las prácticas de moto en el polígono de Arinaga para poder realizar las prácticas de circuito cerrado, ya que somos una empresa que estamos instaladas en el municipio de Agüimes. El ayuntamiento pues tuvo
nos dejó en una zona para poder impartir las clases. Es una zona, algo muy ventajoso, ya que otras autoescuelas pues tendrían que ir a Las Palmas a hacer las prácticas. Y tenemos también, pues como comentamos, la Academia de Seguridad para poder impartir cursos de vigilante, escolta privado, cursos del CAP para poder realizar cursos de todos los conductores de camión y de guaguas, que van a hacer un curso cada 5 años, lo impartimos en esta autoescuela. Damos cursos de mercancías peligrosas y también pues, cursos sanitarios homologados por el gobierno de Canarias, por la SCAM, como por ejemplo cursos de socorrista de piscinas, parques acuáticos, etc. Pues ha sido un placer poder invitarles a ver nuestras instalaciones de Autoescuela Rubio. Recordarles de que estamos pues eso, en la calle Álvaro de Bazán, número 21, en Playa de Arenaga, frente a la iglesia. También en vecindario, en la calle Canalejas, número 40. Damos todo tipo de cursos, como ya hemos informado, de todos los permisos de conducir, cursos de mercancías peligrosas, cursos del CAP para conductores de camión, guaguas. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues bueno, nos pueden llamar en los teléfonos 928-779-3111 o 928-120-379. Espero que les haya gustado y cualquier información que podamos facilitarles, pues para eso estamos. Muchas gracias. Hola, soy Mari Carmen, soy la coordinadora que lleva la tienda esta de Tabita, que se encuentra en el Centro Comercial La Zafra, en el cruce de Irinaga, local número 12. Y los invito a que vayan a ella y hay de todo, se encuentra ropa nueva, usada, en buenas condiciones y muy económica para toda la gente. Bueno, el proyecto este de Tabita que está en Cruz de Irinaga es una inserción laboral que es un proceso de que la ropa se entrega en la iglesia y se lleva al lomo blanco, ahí se selecciona, se lava, se plancha, se etiqueta y luego viene se distribuye a distintos locales. Están en el Cruz de Irinaga, en vecindario, en Lomo Blanco de Las Palmas. El dinero que se recauda va precisamente para esas personas que no se pueden interceder en el mundo laboral. Pues con ese poco dinero, pues ellos tienen una ayudita para poder sobrevivir. Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Sí, tenemos de momento, hasta que más o menos la gente lo conozca un poquito, tenemos de martes y jueves de 10 a 1 y los miércoles por la tarde de 5 a 8 de la tarde. Hoy podrás beber y lamentar. Ropa de niños, señora, caballero, jóvenes, zapatos y todo asequible a precio de 2 euros, 3, 5 y ropa usada en buenas condiciones y ropa nueva también la tenemos, donada de distintas tiendas, a lo mejor que la donan al centro. Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Bueno, el comercio justo consiste en una serie de alimentos que tienen un precio, es un poquito más caro de lo normal, porque va destinado a distintos sitios para los niños, estos que están un poco, que los ponen a trabajar desde muy pequeñitos, con 5 o 6 años, y para que sus padres puedan tener un sueldo digno, pues el dinero que se recaude aquí es para que los niños puedan tener colegio y ropita y ser más, no están en ese mundo de trabajo infantil.
de gaviotas donde ya podrás beber y lamentar. Bueno, los espero en la tienda de Tabita de martes, jueves de 10 a 1 y de miércoles de 5 a 8 de la tarde. Toda persona que quiera colaborar y ser voluntaria puede venir y acercarse a esta tienda y pedir información que se le dará. Yo me llamo Elena del Rosario Pérez Guerra, soy la propietaria del salón Elilook Peluquero y les invito a que conozcan mi negocio. Pues la empresa Elilook Peluquero en septiembre, hace 4 años que estamos abiertas. Somos 2 personas por la mañana y 3 personas por la tarde. El horario es de 10 a 1 y de 3 a 7. Y los sábados estamos de 10 a 3. Pero yo empecé desde muy pequeña, con 15 años, empecé a estudiar y a trabajar, y trabajando en otras empresas hasta que decidí montarme la mía, mi propio negocio. Contamos con una buena marca de planchas, se llama GHD. Durante todo el año van lanzando de 2 a 3 packs, en el que hay un pack que van 10 euros destinados al estudio del cáncer de mama. Son unas planchas que a la vez que alisan el pelo ondulan con una larga duración debido a la placa, que es flexible. Es una placa que tiene un baño de titanio superficial y 3 placas de cerámica. Contamos con servicios de peluquería y estética, es unisex. Hacemos tratamientos como queratina, desrizado permanente, desrizados térmicos, cortes de señora, distintos tipos de mechas californianas, mechas normales, transparencia, distintos reflejos de color. Y contamos con una casa de L'Oréal, tanto en tratamientos como para el uso nuestro, como para postventa que tenemos que gastar. Y L'Oréal, que es una gama de la misma de Kérastase. Es la gama, la madre es L'Oréal y su hijo es Kérastase, que son laboratorios que exclusivamente se dedican al tratamiento del cuero cabelludo y cabello. En el salón Elilook tenemos una cabina de estética, la cual dentro de ella se hacen limpiezas de cutis aromáticas para cada tipo de piel, depilación, manicura y pedicura, con el esmaltado permanente incluido, y maquillajes. Bueno, la limpieza de cutis, a cada cliente previamente hay que hacerle un diagnóstico de la piel para después ponerle a cada tipo de piel el adecuado aroma que ella necesita. Pero para eso sí tendría que hacerle un diagnóstico previo antes de cualquier aroma. La peluquería se encuentra en la calle Rafael Alberti, número 3. Estaremos encantados de atenderle pidiendo cita previa en el número de teléfono 928-78-1208 en el municipio de Agüímez. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Elena López y soy la propietaria de Mercería Elena López, que está en el Centro Comercial La Zafra, y os invito a pasar a ella. Se trata de un negocio familiar y llevamos 7 años, casi 8, pero yo como propietaria 3 y medio. Fue una cosa que soy jovencita, entonces como que me inculcaron un poco, me gusta el tema de las labores, me parece un universo muy grande que da mucha variedad y es una cosa que sabes, que te gusta y hacer labores y todo eso, entonces por eso decidí continuar. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero
Pueden elegir los clientes un ovillo, lo que sea, y le hacemos un jersey, una pañoleta, un neceser, para los regalos esos que quieran obsequiar a alguien, que es un regalo que queda, la verdad, muy personal y la verdad que hacemos cosas que la gente dice que quedan bastante bonitas. Pues los artículos que ofertamos van desde las lanas y todo el tema para labores, punto de cruz, hilos para coser que siempre hacen falta en casa, puntillas, cenefas de punto de cruz, parches para los pantalones de los niños que se rompen continuamente, las cintas, todo ese tipo de cosas que siempre en casa hacen falta, el elástico para un pantalón que queremos cambiar, y para las amas de casa, aunque ya el abanico de personas que visitan una mercería se ha ampliado, pues la verdad que surtimos de esas cosas que son tan básicas. Ofrecemos tanto goma eva como tema de fieltro y todo ese que ahora es unos materiales que están muy usados por la gente, se hacen muchos cursos y todo, y la verdad que todo eso lo vendemos muy bien aquí. Sí, el trapillo está dando un juego increíble este año, tanto para bolsos, alfombras, neceser, hasta incluso ya se han hecho cholas de trapillo, colgantes, parece un hilo que te va a dar solo la posibilidad de los bolsos, pero cuando lo trabajas tiene una gran variedad de posibilidades. Si cuando alguna de nosotras tenemos una duda de alguna labor que a lo mejor no tenemos concluirla o lo que sea, pues sí, no hay ningún problema, nos quedamos, tomamos un café como amigas y entre unas y otras nos resolvemos las dudas, que para eso estamos, ¿sabes? No es cuestión solo de hacer un curso y de tal, sino como amigas, me compras el material y aunque no me lo compres, no pasa nada, pues resolvemos las dudas que nos surjan en el trabajo. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste balance en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Pues aquí os esperamos en Mercería Elena López, que está en el Centro Comercial La Zafra, en el local número 10 del curso de Arinaga. Y nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 8 de la noche. Y los sábados también abrimos en horario de mañana de 9 y media a 1. Os esperamos y esperamos que nos visiten aquí en el Centro Comercial La Zafra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite Acosta, gerente del Centro Hípico Rocaguairo. Y vamos a darle una demostración de lo que es la actividad que desarrollamos aquí en la hípica. Estamos situados en Los Corralillos, en la Gran Canaria 104, 500 metros antes de llegar al Parque Cocodrilo. El Centro Hípico Rocaguairo comenzó su andadura en el año 2010, siendo el germen de una ilusión que teníamos de crear un centro donde la gente pudiera aprender la equitación, no solo montar a caballo, sino disfrutar de compartir tiempo con los animales, aprender el manejo, cómo utilizarlo, poder dar una oferta en la zona sureste que hasta el momento no existía, iniciando a los alumnos que lo desean, tanto lo que es en la modalidad de salto como raid y doma clásica. El sabor de lo pequeño es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de... Nuestra metodología de trabajos consiste en enseñar en profundidad no solo la técnica de equitación, sino también el manejo del caballo, es decir, alimentación, cuidados, limpieza, así como tener conocimientos para poder acceder a los diferentes exámenes de galope que se realizan a través de la Federación de Hípica Española. Como club federado y teniendo monitores homologados, ofertar no solo reglada, sino también formación complementaria para todos aquellos que quieran formar, no solo como jinete, sino también, pues, por ejemplo, como mozo de cuadra, aquellos interesados en tener conocimiento de caballo para tener su propio animal estabulado en casa, o bien quienes quieran de carrera profesional en torno al mundo ecuestre,
ejemplo, el curso de ayudante de monitor, con clases prácticas que se pueden complementar con los días en el jornadas, que son los sábados, durante el transcurso de la tarde. Los niños disfrutan no solo de lo que es la práctica de la equitación en pista, como pueden ver ahora mismo, también el cuidado del caballo. Además, durante los periodos vacacionales, de los cuales los niños pasan toda la jornada en el bosque, aprovechando el contacto con los animales, además del resto de instalaciones que ofrece, como es el aula climatizada, en el que hacemos clases didácticas teóricas apoyados en sistemas audiovisuales. También disponemos de piscina en verano, además de otras actividades como son juegos y para completar el tiempo de ocio de los niños durante las vacaciones. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, tenemos la opción de que los niños vecinos del municipio obtengan una formación a un precio muy económico, ya que la hípica también forma parte de las escuelas municipales del Ayuntamiento de Agüimes. Es el mapa de un suspiro. Es lo que hay. La oferta que ofrece el Centro Hípico Roque Aguairo está formado por clases de iniciación, doma clásica, salto de obstáculos, orientación en el raid, doma de potro, así como la organización de eventos deportivos. Y el destino es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el magia es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. Recordarle que nos encontramos en Los Corralillos, en la carretera en dirección al Parque Cocodrilos, Gran Canaria 104, en el kilómetro 5. 500 metros antes de llegar al Parque Cocodrilos verán una desviación a mano izquierda con el cartel que así lo indica. Ofrecemos nuestros servicios de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Les invitamos a disfrutar de la clase, bien de venir a ver un concurso, un paseo a caballo, los cuales también organizamos, o simplemente disfrutar de la compañía y el ambiente que hay en nuestro club. A caballo siempre será mucho mejor. Es la tinta que no borra.